Muchas gracias a todos los hoy asistentes a este foro penitenciario. Sabemos que hay un gran interés por todos porque las cosas mejoren al interior de los reclusorios. Que lo que buscamos es revisar con todos los sectores que tienen que ver con el sistema penitenciario de la Ciudad de México, para que cada uno de estos nos dé su visión desde donde se encuentran parados y poder hacer los productos legislativos necesarios para mejorar las condiciones de los reos que se encuentran al interior de los penales. El tema es mucho más amplio que solo hacer una ley penitenciaria. Yo creo que el reto que encabeza la diputada Olivia Garza al presidir esta comisión es que la sexta legislatura sí esté a la altura de este llamado y que no sea letra muerta esa disposición constitucional del 122. Hay un antecedente que se nos manifestó, todos los partidos firmamos en los diálogos con el Ombudsman capitalino compromiso en materia de derechos humanos, y ahí hay una referencia expresa a una iniciativa que presentaron todos los grupos parlamentarios en la quinta legislatura, pero que no dictaminaron por una razón que desconocemos. Creo que es una base en la que hay que partir, y más allá de eso está la revisión integral, como ha dicho el presidente de la Comisión de Gobierno, de todo el sistema penal acusatorio y de los tipos penales. Creemos que podemos ayudar en que haya un esquema nuevo de justicia alternativa con otros no tipos penales considerados como delito grave, para ayudar a no tener tanto hacinamiento en el sistema penitenciario. Y sobre todo, lo que a mí me parece un asunto que podría ser el reto del gobierno y de la Asamblea, es construir un nuevo modelo, un nuevo sistema penitenciario. El fin es buscar que se perfeccionen los mecanismos que al interior de los centros penitenciarios de la Ciudad de México se dan. Creo que esta ruta trazada, no solamente para poder detectar los flagelos que se enfrentan al interior, sino participar con los diferentes sectores de gobierno, lo mencionaba hace un rato, por supuesto requieren nuestros centros penitenciarios de modernidad en cuanto a tecnología, en cuanto a infraestructura, todo requiere por supuesto de inversión, y creo que esa es una ruta importante que hoy se da. El gobierno de la ciudad está sin duda aperturado para que esto se vaya dando. Nuestra preocupación y nuestro trabajo va a ser en la cuestión legislativa, obviamente, ver y analizar los delitos que, por muy menor que sean, tienen una fianza de 5,000, 9,000 pesos, qué porcentaje de reos hay al interior de esos de los reclusorios en cuanto a esos delitos, ver la manera en cómo podemos procurar que las personas no lleguen cuando tengan esas sanciones. Debemos evitar hasta los más mínimos detalles, ¿eh? Acuérdense que los detalles cuentan mucho, y hay que evitar el detalle de que cuando entras te reciben con las golpizas, de que cuando entras te piden una dádiva económica a cambio de qué. Entonces tenemos que reclasificar a los presos iguales con iguales o desiguales con desiguales, porque de repente unos que entran por penas mínimas salen hasta especializados en penas máximas que a veces ni entendemos. Entonces son varios los temas. Insisto una vez más, qué bueno, porque esto sí no lo habíamos visto antes, que el gobierno está dispuesto a atender este tipo de temas, que están abiertos a entrarle ya a este tipo de discusiones. Nosotros sabemos de la problemática que existe, no solo en los centros de adaptación de la Ciudad de México, sino a nivel nacional, pues es de la mayor trascendencia darle una atención inmediata. En ese sentido, se conformó esta comisión especial en la que estamos integrados todos las y los coordinadores de los grupos parlamentarios, con el propósito de darle una salida eficiente, eficaz a este tema, a partir de dos vertientes que son importantes. Primero, pues tenemos que analizar lo que tiene que ver con una política criminal de manera integral, y por otro lado, pues una política también desde la administración pública, con programas y proyectos que sean viables, que sean pues también en la ruta de seguimiento de esta solución. Es necesario reconocer que aún persisten conductas contrarias al interés público. Cuando se logró acreditar su ilegítimo proceder, se efectuaron casi 6,000 denuncias contra quienes violaron el marco jurídico o intentaron introducir objetos y sustancias prohibidas. De estas, más de 600 se han dirigido contra servidores públicos de la institución, por lo que en la actualidad
95 de ellos se encuentran en proceso de baja y 17 se encuentran en reclusión, por lo que se condena públicamente estas prácticas. Nosotros hemos emitido más de 50 recomendaciones a lo largo de 19 años de existencia de la Comisión y diversos informes especiales, y lo que podemos observar es que no solamente no hay mejora en el sistema penitenciario, sino que desafortunadamente las condiciones se van a empeorar. ¿Es delito grave la conducta, sí, naturalmente reprobable, del acoso sexual? Un majadero que en un vagón del metro manosea a una mujer. A ese majadero lo encarcelamos 2, 3, 4 años para sacarlo condenado, convertido de manoseador, tocador, en violador o secuestrador o asesino. Sigamos castigando esas conductas, pero con algo que los haga escarmentar. Creo yo que el futuro del sistema tiene que iniciar con un gran acuerdo de todos los actores involucrados, los defensores, los inculpados, la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, los directores de los reclusorios, el personal técnico, en un gran acuerdo, y también los poderes, como es el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. ¿Hacia dónde trazar el camino? Me parece que habrá que tener cuidado de no hacer un uso excesivo de las tecnologías, tal forma que los controles de seguridad y custodia se vuelvan extremadamente invasivos de la vida en los reclusorios. Y seguiremos trabajando juntos. La Comisión Especial de Reclusorios está a sus órdenes. Los esperamos con todas las propuestas que en este tema quieran hacernos llegar, y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que se vean los cambios en el sistema penitenciario. Muchas gracias.